Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. En el vídeo de hoy va a ser un poquito especial. Vamos a hablar del torneo que está organizando UG Series. Para el que no lo conozca, abajo en la descripción vais a tener el enlace del tweet de UG Series, ya que es una de las organizaciones más grandes ahora mismo dentro del competitivo de Brawl Stars. Van a dar sus primeros pasos dentro de Brawl Stars, y eso que el juego está todavía en beta. Me he visto un poquito obligado a hacer este vídeo, más que nada también por mí mismo y sobre todo para todos vosotros, para que podáis dar vuestro punto de vista sobre este torneo. Sé que está habiendo muchas movidas, muchos comentarios y muchas opiniones, así que voy a aprovechar también para hacer el tema del directo de los vídeos, que no sé muy bien cómo va todavía, así que aprovecho para este vídeo estar interactuando con vosotros a nivel del chat. Bueno, vamos a ir antes de nada pues con ese torneo de UG Series. Sé que muchos de vosotros estáis disgustados porque vivís en Latinoamérica o directamente vivís en otro estado. Bien, vamos a ir con los pros y con los contras. Tenéis que entender que UG Series es una organización muy fuerte a nivel nacional aquí en España. Quiere dar sus primeros pasos dentro de Brawl Stars, un juego que todavía está en beta, y eso es un factor muy en contra para esta organización de UG Series, ya que ellos no van a tener ningún tipo de beneficio. Simplemente quieren apoyar a los jugadores que estén jugando a Brawl Stars, que estén sufriendo ahora mismo este lanzamiento global. Uno de los factores más importantes es que UG Series apuesta ya por Brawl Stars, sin que esté ahora mismo con el lanzamiento global. Muchos de vosotros os preguntáis que por qué solamente deben de jugar la gente de España. Para el que no lo conozca, sé que casi todos los que estáis ahora mismo en directo lo sabréis, existe un tema de delay, un delay que a la hora de jugar con el tema de Latinoamérica o otros continentes, el delay lo que hace es que el jugador no se pueda mover al 100% por dentro del campo de batalla. Y la verdad que es un poquito fastidioso a la hora de jugar. Para el que no lo sepa, UG Series estaba buscando un responsable para que se encargara de realizar los torneos de Brawl Stars. El elegido al final ha sido Dan, así que abajo os dejaré su Discord para que os pongáis en contacto con él para que os resuelva todo tipo de dudas. La decisión que ha tomado desde dentro de la organización de UG Series y el mismo Dan es de respetar, porque si han tomado esa decisión siempre es para velar por el buen funcionamiento de Brawl Stars. Directamente os quiero decir que tenéis que apoyar todo tipo de decisiones que vayan a tomar desde UG Series, ya que no es nada fácil organizar torneos. Ellos ahora mismo están apostando por un juego que está en beta, que no lo puede jugar todo el mundo, y si han tomado ese tipo de decisión, que solamente sea un círculo cerrado de jugadores para probar el impacto que tiene, lo que hay que hacer es apoyar, apoyar y apoyar. Nada de criticar. Después de celebrarse el primer torneo y haberlo apoyado muy fuerte entre toda la comunidad de Brawl Stars, podéis preguntar directamente a la organización de UG Series o al mismo Dan para cuándo se va a realizar otro torneo para otro tipo de continentes, ya sea de Latinoamérica o sean de Europa o de cualquier estado. Pero en este primer torneo, chicos, tenemos que aliarnos, tenemos que ser fuertes y tenemos que apoyar ahora mismo este gran torneo que nos va a traer UG Series, ya que si tiene un buen impacto y tiene un buen apoyo, pues la verdad que va a ser muy bueno y va a repercutir el día de mañana en grandes organizaciones que vengan para crear torneos de Brawl Stars. Así que os animo a que hagáis una lectura positiva sobre el torneo que está organizando UG Series. Tarde o temprano va a ser muy beneficioso para todos nosotros, ya que podremos jugar al competitivo de Brawl Stars a un alto nivel. Desde la organización de UG Series y el mismo Dan me han pedido que si quería castear este primer torneo que van a realizar de Brawl Stars. La verdad que estoy muy contento y le tengo que dar muchísimas gracias a Dan por contar conmigo, porque ya sabéis que me encanta y siempre voy a apoyar el competitivo de Brawl Stars. Así que os espero a todos este domingo 28 a las 8 de la tarde, hora española, con los brazos abiertos, pues para poder disfrutar de este primer torneo que nos trae UG Series. No quiero hacer mucho más largo este vídeo. Simplemente era un vídeo informativo donde todo el mundo podamos debatir. Como no sé cómo va el tema del chat cuando termine el vídeo, voy a dejar un par de gameplays para que sigáis debatiendo por el chat. Yo también voy a estar por el chat dando mi punto de vista y respondiendo a muchos de vosotros. Nada más por mi parte, chicos, nos veremos el domingo a las 8 de la tarde, hora española. Y nada, vamos a seguir chateando por el chat mientras que dejo gameplays de fondo. Si atacáis, hacedlo con firmeza, pero siempre con cabeza, chicos. Nos vemos, hasta luego.
We'll be right back.